senda de su estrategia de sostenibilidad. Está haciendo un nuevo voluntariado corporativo que tiene un poco distinto a lo del año pasado, porque en esta oportunidad hemos querido que nuestra comunidad interna, nuestros trabajadores, se sientan mucho más cercanos y vinculantes a los proyectos que vamos a apoyar. Llamamos a todos los colaboradores a postular instituciones de educación. Finalmente de eso resultaron 4 instituciones educacionales cercanas a nuestra planta y los cuales vamos a llevar a cabo. Así que ahora estamos con toda la energía y las ganas empezando este voluntariado. Hoy día tenemos un gran apoyo de una empresa vecina, ANASAC, que nos está colaborando para nuestros chiquititos en el jardín de prebásica y básica. Es un gran aporte para nuestros chiquillos que hoy día necesitan áreas verdes, cosas no logradas durante 20 años en este establecimiento. Creo que eso nos da una fortaleza como establecimiento y le da fuerza a nuestros chiquillos para cuidar su entorno. Creo que este tipo de actividades que realizan las empresas, las instituciones como nuestro liceo, fortalecen el vínculo empresarial con la educación. Agradecer el aporte que como empresa ANASAC está haciendo hoy día en nuestro liceo. Bueno, el año 2015 nosotros iniciamos nuestro plan de responsabilidad social trabajando en un campamento, una experiencia súper exitosa y profunda para todos los que participamos, pero nos dimos cuenta que la continuidad de ese trabajo era dificultosa y no existía una institución detrás. Por eso este año hemos querido trabajar con 4 colegios que se han comprometido a mantener el trabajo que nosotros desarrollemos. En particular en este colegio estamos trabajando en la construcción de un vivero, recogiendo las mismas experiencias positivas del año pasado en términos de la contribución de todo el equipo de ANASAC, ANASAC Ambiental en este caso, en la consecución de esta obra. Así que estamos súper contentos y orgullosos de lo que estamos haciendo. Bueno, lo primero es darle las gracias a ANASAC por tener la oportunidad de generar un huerto donde nuestras niñas van a poder tener contacto con la tierra, y yo creo que eso es súper importante, ensuciarse las manos, caminar entre los pasillos que va a haber en el huerto, tener la posibilidad de plantar, de cultivar, de sacar los frutos de esa tierra. A las niñas les va a generar movimiento, les va a generar acción y van a entender y van a dar las gracias de todo lo que nos puede dar la tierra. Gracias, me parece una iniciativa tremenda. Darle las gracias a ANASAC por creer en esta propuesta y permitir que esto vaya hacia un mejor lado, de hacer que niñas que tal vez nunca iban a aprender sobre esto con un invernadero en las condiciones que habían. Gracias a ANASAC y vamos, pongámosle corazón. Todos podemos. Thank you.